Hola, mi nombre es Juan, soy el líder técnico de Bosco. Estamos implementando el proyecto Jardín Nativo Adriana Hoffman. Estamos buscando replicar el ecosistema que existió en este lugar de la zona central, específicamente el bosque esclerófilo. Y tenemos diferentes componentes en este lugar. Por un lado vamos a implementar un establecimiento de un bosque bajo la metodología Miyawaki. Van a ser 1.200 metros cuadrados de más de 30 especies distintas de este ecosistema. Y al mismo tiempo vamos a incorporar otras zonas con diferentes densidades buscando imitar el ecosistema de este lugar. Tenemos un sector de árboles y arbustos que va a tener una densidad media, que va a ser compuesto por diferentes especies como Prosopis chilensis, el algarrobo, el espino. También tenemos una zona de palmar donde vamos a tratar de imitar un poco la zona costera, la Juvea chilensis. Y también vamos a incorporar ciertas geófitas en ciertos lugares, tratando también de incorporar esos componentes que no muchas veces los conocemos. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo acá. Estamos muy honrados de poder participar en este proyecto en honor a Adriana Hoffman, una naturalista de nuestro país.